Leg out. Yellow model cheat. Yellow bottle sipping. Yellow Lamborghini. Yellow top missing. Yeah, yeah. Party. Look at me now. Look at me now. Oh. I'm getting paper. Look at me now. Oh. Look at me now. Yeah. I'm done. Para los bellísimos pinitos o arbolitos de Navidad, de adorno o para regalar, necesitas lo siguiente. Solo necesitas cartón o papel cartulinas. Puedes utilizar rollitos de los que sobran del papel de baño. Necesitas también fieltro blanco, de preferencia porque va a simular la nieve, aunque puedes utilizarlo también de color verde. Necesitas también cuentas de cualquier color que a ti te guste. También necesitas moñitos de listón, hilo de cualquier tipo y de cualquier color, puede ser estambre, pero que sea de preferencia grueso, tijeras, plástico grueso, grapadora, tela de silicón y barritas de silicón, tura en aerosol del color que a ti más te guste, yo voy a utilizar dorado, y por último, pomponcitos. Estos son miniaturas y tú puedes utilizar el color que a ti más te guste, o colores variados. Pues lo primero que vas a hacer es cortar cuadrados del tamaño que quieras que sean tus pinos. Yo voy a cortarlos aproximadamente de 20 centímetros por 20 centímetros. Ya que hayas cortado tus cuadrados, por una de las esquinas vas a comenzar enrollando el cartón. Y vas a irle dando formas de pinos o de conos a tus cartones. Que hayas formado los pinitos o los conos, le vas a colocar una grapa en la parte de la base. Según donde tú lo vayas a cortar y el lugar donde quieras que quede la base y el tamaño de tu pino. Que hayas reforzado muy bien tus pinitos, ahora sí vas a pegar con el silicón caliente toda esta parte. Después vas a emparejar las partes de las bases pasándote en las grapas y en lo que será el tamaño de tu pinito. El primer diseño que voy a hacer es con las cuentas de colores. Yo en este caso elegí color verde, metálico, azul metálico y plateado. Voy a comenzar pegando una cuentita en la parte del pico del pino. Y así sucesivamente le voy a ir dando vuelta hasta que quede muy bien pegado. Yo aquí ya tengo un pinito de esos terminado y a ese le coloqué un moñito. Ustedes pueden colocarle moñitos en todas las partes donde sobresalga el cartón. Y en la parte de la base le coloqué un círculo de fieltro. Este pinito solamente sería como decoración. Ahora vamos a hacer el pino con el listón o con el estambre. Esta idea es mi favorita. Solamente tienes que enrollar el listón o el estambre a partir de la punta y hacia abajo, no importa que te quede disparejo. Trata de cubrir muy bien con el listón todas las partes del cartón. Muy bien pegado y reforzado el hilo, puedes colocarle un poquito de silicón en la parte final y en la parte inicial. Que has terminado de enrollar el hilo, ahora sí es momento de pintarlo. Deja secar muy bien y colócale un círculo de plástico o un círculo de fieltro, dependiendo para qué lo quieras. Por ejemplo, a este yo le coloqué dulces. Finalmente lo puedes adornar con pompones, con cuentitas y con lo que tú quieras.
queso yo lo voy a adornar con pompones. Espero que les haya gustado mucho este tutorial y que lo hagan en sus casas. Si les gustó, denle like y no olviden comentarme cuál fue el pinito que más les gustó. Chao.